Bienvenidos a mi casa. Estoy terminando de poner la mesa porque hoy día tengo invitados a comer. Aquí tengo reineta. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar este salteado Thai de frutos del Maipo, que no lo voy a descongelar antes y tampoco lo voy a saltear. Vamos a poner sobre eso una porción de esta reineta. Vamos a hacer como un paquetito de regalo. Y así voy a ir terminando con todas las porciones. La siguiente parte de esta receta es una salsa deliciosa con que vamos a acompañar este pescado. Y voy a pasar mi mix de pimentón y cebolla de frutos del Maipo. A esto le vamos a agregar un puñadito de maní. Como acompañamiento para este pescado maravilloso voy a usar esta pasta de choclo, que la verdad es que prácticamente no necesita preparación. Y por supuesto, vamos a terminar con algo rico, sano y dulce. Voy a partir con el zapallo en cubo. Tengo el zapallo listo, vamos a apagar el fuego. Voy a pasarlo directamente a una procesadora. Miren qué lindo. Y ahora voy a dividirlo en dos porque voy a hacer con esta misma base una crema de chocolate. Cuando me dicen, ¡ah, qué rico! Después les digo, estaba ahí comiendo, no sé, zapallo, y me miran con cara así como, ¿en serio? Le digo, sí, pero no pongáis esa cara si ya lo probaste y te encantó. Aquí tengo la mitad del zapallo y lo que voy a agregar es crema de coco. Ya, vamos a partir entonces armando este copón. Galletas, estas son de vainilla con un sabor muy neutro. Vamos a seguir con una capa de este super mousse de chocolate que hicimos con el zapallo de frutos del Maipo. Me voy con las frambuesas, pensando en la combinación de los colores que se va a ver muy, muy linda. Una nueva capa de galletas. Está listo este super copón. Ya. Miren qué cosa más linda como quedó esta mesa. Me quedo aquí esperando a mis invitados que seguramente van a disfrutar todas estas delicias. Yo agradezco a Frutos del Maipo que me ayudó a descongelar mi día. Ahora solo me queda esperar que lleguen mis invitados y a disfrutar. ¡Feliz Navidad para todos!